Y este fin de semana fue celebrado junto al pueblo un año de gobierno e igual tiempo de estar al aire con el programa de radio y televisión Gobernando con la Gente. Fabiola Dueñas estuvo ahí y nos presenta el sentir y pensar de la ciudadanía. Con ambiente de fiesta fue celebrado un año de gobierno. Nuestro gobierno está feliz. Y feliz porque estamos cumpliendo un año de gobierno. La celebración tenía doble motivo, pues también se cumplió con un año del programa de radio y televisión Gobernando con la Gente, programa que busca acercar a los funcionarios y al presidente de la República a los lugares donde la gente tiene mucho que decir. Necesitamos que las escuelas de nuestras comunidades sean pavimentadas. El festejo tuvo lugar en el municipio de San Juan Opico, Departamento de la Libertad. Decirles que para nosotros ha sido importante este programa Gobernando con la Gente, porque nos ha permitido salir de Casa Presidencial, salir de los ministerios, ir a conocer a la gente en sus propios lugares y conversar y conocer sus peticiones. Quienes siempre han tenido todo en este país, quienes le han robado al pueblo, jamás entenderán a un gobierno como el suyo, señor presidente. Siga adelante, apoyando a los humildes y a los olvidados por siempre. Gracias por estar aquí. Él se da cuenta de las necesidades del pueblo y de las comunidades que mucho tiempo han estado abandonadas, que la alcaldía ni el gobierno había hecho algo por ellos. Como pueblo de Opico nos honramos con su presencia, dando primeramente gracias a Dios y que esta venida de él sea para un gran beneficio para nuestro pueblo. El líder de la nación aprovechó el espacio no solo para felicitar al nuevo gobierno municipal, sino también para asegurar que los programas sociales continuarán y mejorarán. Y mi gobierno va a continuar entregando el paquete escolar a todos los niños y niñas del Salvador. A todos los niños del Salvador. Vamos a ampliar el vaso de leche, la alimentación escolar. Pero hemos iniciado un nuevo programa. Un nuevo programa que se llama Una niña, un niño, una computadora. Vamos a entregar 50.000 computadoras a la mayoría de los centros educativos, porque tenemos que tener la tecnología en función de la educación y el desarrollo. El mandatario también aseguró que en el primer año de gobierno se registran importantes logros en materia de seguridad. Nosotros reorganizamos los centros penales, trasladamos a unos para otros centros penales y los más peligrosos los mandamos a un centro de máxima seguridad. Hemos desarticulado 200 grupos de estructuras criminales y hemos llevado a la cárcel a 10.000 personas que han cometido delitos contra nuestro país. No estamos cruzados de brazos. Y respecto a ciertas críticas difundidas por medios de comunicación conservadores, el gobernante dijo que no le preocupaba. A mí no me preocupa que los medios de comunicación digan que no hemos hecho nada en la seguridad, porque ningún gobierno, como lo decía el expresidente Mauricio Funes, ningún gobierno ha salido bien en el tema de seguridad, porque el país es inseguro desde hace muchas décadas. Nosotros lo que estamos haciendo es tratando de disminuir la violencia en el país, disminuir el grupo de gente que se ha dedicado al crimen. Sánchez Serén hizo un llamado a la población e invitó a todos y todas a organizarse, pues con las comunidades organizadas es más fácil realizar obras. Es correcto que la comunidad demande porque tiene necesidades y nosotros estamos en la obligación de cumplir. Pero también cuando la comunidad está organizada,
es más fácil resolver sus problemas de la comunidad. El presidente reiteró que continuará con las buenas obras y que con el trabajo articulado entre los diferentes ministerios se lograrán grandes avances para el país.